Génesis capítulo 32. Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Y les mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob: con Labán he morado, y me he detenido hasta ahora, y tengo vacas, asnos, ovejas, y siervos y siervas, y envío a decirlo a mi señor, para hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob, diciendo: venimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor, y se angustió, y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas y las vacas y los camellos en dos campamentos. Y dijo: si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste: vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre dos campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho: yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Y durmió allí aquella noche, y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú: 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos. Y lo entregó a sus siervos, cada manada de por sí, y dijo a sus siervos: pasad delante de mí y poned espacio entre manada y manada. Y mandó al primero diciendo: si Esaú mi hermano te encontrare y te preguntare diciendo: ¿de quién eres y a dónde vas? ¿Y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirá: es un presente de tu siervo Jacob que envía a mi señor Esaú, y he aquí también él viene tras nosotros. Mandó también al segundo y al tercero y a todos los que iban tras aquellas manadas, diciendo: conforme a esto hablaréis a Esaú cuando le hallareis. Y diréis también: he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo: apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro. Quizá le seré acepto. Pasó pues el presente delante de él, y él durmió aquella noche en el campamento. Y se levantó aquella noche, y tomó sus dos mujeres y sus dos siervas, y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues, e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol, y cojeaba su cadera. Por eso no comen los hijos de Israel hasta hoy día del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo.